ciudadanos diputados, ciudadanos senadores, ciudadanos magistrados de la Corte de Justicia, hemos dado libertades para manifestaciones, hemos sido tolerantes hasta extremos criticados. No podemos permitir que se siga violando la ley, como a ojos de todo el mundo ha venido sucediendo. Pero todo tiene un límite. Esta mano fue tendida, invitando a dialogar, priorizar lo que nos une sobre lo que nos separa. Respondieron con insultos, esquindades y atropellos, mas la injuria no me ofende, la calumnia no me llega, el odio no ha nacido en mí. Gracias, gracias. Agotadas las opciones, voy a tomar decisiones usando el poder descrito en la propia Constitución, que faculta al presidente.